Buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, el Lantern Erudito, mi habitación, vuestro hogar a partir de hoy y para cada vez que lo necesitéis, rincón para todas las mentes inquietas del universo friki. Como ya he hecho en otras ocasiones realizando unboxings de Batmóviles de plástico y metal de escala 1.32, en este nuevo vídeo voy a realizar un tercer unboxing de un tercer Batmóvil, esta vez el Tumbler versión camuflaje de la película The Dark Knight Rises, también de la misma colección. Por lo visto, a mi ciudad, al kiosco en concreto en el que adquirí los otros dos, solo han llegado, por desgracia, 4 de los 7 modelos que se ven aquí, que son estos dos y estos dos de aquí arriba, dejando fuera el Batmóvil de los 60, el Batmóvil de Arkham Knight y el Batmóvil de la Liga de la Justicia, que tendré que hacerme con ellos en otra ocasión o en otro lugar. Este Batmóvil, el Tumbler de camuflaje, hace aparición en Batman Begins al principio, cuando Lucius Fox, interpretado por Morgan Freeman, le va enseñando los diferentes gadgets a Christian Bale, Bruce Wayne Batman, que luego utilizará para combatir el crimen, y le hace una muestra del poderío de este vehículo. Y luego ya en la tercera parte, el Caballero de la Noche, la leyenda renace, cuyo enemigo es el enmascarado Bane, cuando atacan en las instalaciones de Industrias Wayne y roban todos los vehículos y armamento que allí Bruce Wayne guarda, y toman robados, prestado, como se diría, tres Tumblers diferentes, uno normal como este y otros dos con una serie de lanzacohetes y lanzamisiles añadidos en la parte superior. El que tengo aquí es el normal, que podría aparecer en la primera parte y la tercera. Y ahora vamos a proceder al unboxing tal y como es habitual. Vamos a abrir nada más que la parte de aquí y la de aquí. Perdón, no es así, pero bueno, que todo se aprende. Este siempre me ha parecido curioso por el color que tiene y por la función por la cual fue fabricada para Industrias Wayne, que es lo que explica Lucius Fox en el vídeo, que voy a poner a continuación para terminar mi unboxing. Como veis, es una preciosidad de vehículo, fuera del plástico con la caja. Supuestamente este vehículo fue fabricado por Industrias Wayne para que en caso de guerra dos de ellos saltaran de un acantilado cruzándose y tendieran cables para construir un puente en caso de que en un conflicto armado el puente por defecto que hubiera en ese lugar hubiera sido destruido. Por eso lo del motor, lo de esta especie de cohete en la espalda para pegar grandes saltos. Bien, dicho esto, vamos a proceder a destornillarlo, pero antes vamos a quitar, como siempre, estas cosas de aquí que hacen que no se pueda desatornillar nada. Como iba diciendo, el Tumbler en versión de camuflaje aparece tanto al principio de Batman Begins como durante la película Batman, el regreso del Caballero de la Noche, o el Caballero de la Noche, la Leyenda Renace, titulada en inglés The Dark Knight Rises, y en Latinoamérica el Caballero de la Noche asciende, la Leyenda asciende, ¿no? Este tornillo está un poquito más durito que los demás,
pero hasta ahora es el que he utilizado con las demás cajas, así que no creo que tenga problema con este. Sí, estaba dando en el sentido contrario. No, estaba bien. No sé qué decir en este momento, pero básicamente la verdad es que el vehículo está muy hecho. Es prácticamente el mismo que el negro, pero pintado de otra manera. O sea que, pero el molde es el mismo. El molde en el que se han basado para fabricarlo es el mismo que el de color negro. Lo curioso es que en la caja pone. Lo curioso es que la caja pone. Tanto en el Tumblr negro como en el Tumblr de Camujones japonés de Dark Knight, que es la segunda película, la del Joker, cuando tendría que poner en este, o Batman Begins, o The Dark Knight Rises. Y en el otro por narices, Batman Begins, o The Dark Knight. Pero bueno. No está saliendo correctamente el tornillo porque estoy girándolo mal. ¿Lo veis? Y el vídeo creo que se está empezando a alargar. Bueno, perdonad, pero el coche sigue todavía dentro. Como podéis ver, porque por algún motivo no quiere salir del tornillo, así que voy a tener que parar el vídeo aquí, editarlo, ponerle la música, las imágenes y luego grabar otro pequeño vídeo con el coche ya fuera y añadirlo a la edición final, porque si no vais a verme aquí durante 15 minutos haciendo el chorra con el tornillo y el destornillador y es un poco aburrido. Incluso para mí. Así que, como digo siempre, ya que hayas caído en el poder del mal, tema mi poder. Ahora os pongo en el montaje final ya el vídeo con el coche terminado. Y hasta el siguiente vídeo. Perdonad por esta chapuza, pero es que no sale bien. Hasta otra. When I'm asked, I don't have to lie. But don't think of me as an idiot. Fair enough. What's that?
Tumblr? Or you wouldn't be interested in that. She was built as a bridging vehicle. During combat, two of these would jump over a river towing cables. And over here on the throttle, flip that open and throttle up. This will boost you into a rampless jump. Not now! We never could get the damn bridge to work, but this baby works just fine. So what do you think? Does it come in black? Y este es el coche ya terminado de sacar de su embalaje, el frontal, la parte superior, la parte inferior, un lateral y la vistosa parte trasera con el famoso cohete impulsor que tienen todos los Batmóviles desde la más antigua época, desde que existen los Batmóviles. La versión que a lo mejor para mí es la mejor. Voy a dejaros entre el primer vídeo en el que hago el unboxing y este en el que ya está la versión abierta y desembalada del mismo, la escena de la película Batman Begins en la que este vehículo hace aparición por primera vez con estos colores y la famosa frase de Christian Bale en la que dice: si lo tienen negro, me lo quedo. Espero que hayáis disfrutado. Espero que podáis conseguirlo porque yo creo que en la península estarán no solo los cuatro modelos que yo tengo, sino todos los demás. Y hasta la próxima. Gracias.